empezamos. No es más que 25 años lo que han pasado y queríamos de alguna manera celebrarlo, representarlo aquí con este cor de fotografía y algo así como el avituallamiento de los primeros que montábamos, pues el grupo de amigos que somos así los que seguimos en los 25 años trabajando aquí y montando esta actividad, pues de alguna manera queríamos representar ese trabajo y que todos pudieran venir a visitarlo durante este fin de semana y ya está, y que sigamos otros 25 años más. Por mí no tengo más que decir. A ver, Alfonso, tu compañero. Bueno, poco hay que añadir, que estamos muy satisfechos de los 25 años que hemos cumplido, que seguramente se podía haber hecho mejor, pero hemos hecho lo que sabíamos y lo que podíamos, que tenemos interés, voluntad y ánimo de seguir trabajando, si es posible otros 25, algunos no sé si podremos llegar tanto, pero lo intentaremos. Y recordar que esto es una actividad que va destinada a pasar un buen rato, a tener una noche divertida, agradable, y esta exposición que hemos montado pues tiene esa finalidad. Muchas personas de las que se vean aquí en estas fotos de hace 12, 15, 20 años pues van a estar bastante cambiadas seguramente y va a ser un momento divertido, ¿no? Verse y recordarse de esa manera. Esperamos que les guste a todo el mundo, que pasen un buen rato viendo esta exposición y les recordamos pues que el día 24 por la noche tiene una travesía que no va a ser nada fácil por ser el aniversario, más una travesía para recordar. Para recordar, sí. También agradecer otra vez, y no siempre con lo mismo, en esta exposición también hemos querido poner los carteles para que los sponsors que nos han estado ayudando durante los últimos 5 años, las personas que están, los que siguen, los que no han podido seguir porque la vida está agotada y algunos negocios no siguen para adelante, pero reconocerle también y agradecerle la mano que nos han tendido durante estos 25 años y también a las autoridades y distintas corporaciones, pues la mano y el esfuerzo que hay por ellos y por todo lo que está y lo que se ve en los carteles de los esposos. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer la invitación que nos han hecho tanto la concejala de deportes como a mí, la Asociación Deportiva Leiva, y la exposición que hoy inauguramos es la antesala de la gran travesía que va a tener lugar el próximo fin de semana. Son, ya lo han dicho, son 25 años, 25 años son muchísimos años, donde han tenido oportunidad pues, de tener momentos buenos, momentos menos buenos y momentos, estoy seguro, malos, y que muchas veces pues, han estado a punto seguro de tirar la toalla. Pero yo sé que la ilusión sigue viva en ello, el trabajo, yo sé que hacer una travesía de las características de esta con tanta gente pues lleva mucho trabajo, muchos preparativos, pero ahí está. Entonces felicitarles por su trabajo porque están fomentando el deporte, aunque sea una noche de hacer un poco de senderismo, pero fomentan el deporte y al mismo tiempo en nombre de nuestro municipio lo sacan fuera de aquí de nuestro término municipal, de nuestras fronteras, ¿no? Todo el mundo sabe de que gente de otras localidades, de, incluso de fuera de la región, pues están deseando que llegue finales del mes de noviembre para apuntarse y hacer esta travesía, que es un misterio, ¿no? Porque nunca se sabe el sitio y, como siempre, es sorpresa. Como digo, reiterar mi felicitación, decirles que, como siempre, tienen la colaboración del Ayuntamiento de Alhama a través de la Concejalía de Deportes, animarles a que no sean 25, sino que sean otros 25 y después muchísimos más. Muchas gracias.